la boina con ustedes, la comunidad Underclan. Hoy haciendo un nuevo videito explicativo de cartas. Ahora nos tocan las cartas del tipo Chobi, sí, del tipo bicho. Así que vamos a empezar a compartir pantalla rápidamente y ya saben cómo funciona la dinámica. Explico, digo el nombre de la parte del cuerpo, el nombre de la carta y explico cómo funciona la carta en cuestión. Vamos a arrancar con la primera, se llama Snail Shell, ¿sí? La carta se llama Sticky Go, ¿sí? Es una parte de la espalda, ¿ok? Y lo que hace esta carta, ¿qué es? Cuando yo utilice esta carta y el enemigo me rompa el escudo, va a quedar estuneado, ¿ok? O sea, cuando yo uso esta carta y el enemigo me pega y me rompe el escudo, cuando me rompa el escudo, automáticamente va a quedar estuneado, ¿sí? O sea que va a errar el siguiente ataque. O si no ataca más y queda con el stun, cuando yo le pegue, le voy a atravesar directamente el escudo, o sea, y le va a pegar en la vida. Cuando un enemigo está estuneado, a la hora de atacar, erra el ataque, un ataque, ¿no? Y después ya se le va el stun. Y a la hora de estar defendiéndose, si está estuneado, cuando yo le pegue, por más que tenga 10 millones de escudo, el primer golpe le va a pegar directamente en la vida, ¿sí? Ya después se le va a salir el stun y ahí sí le voy a pegar en el escudo. Bien. La próxima parte del cuerpo, que también es espalda, se llama Garish Worm. La carta se llama Barb Strike, ¿ok? Y lo que hace esta carta es aplicar veneno al enemigo, ¿sí? Cuando la juego en cadena con otra carta del tipo bicho, ¿sí? O sea, ¿qué significa? Si yo tiro esta carta, ¿no? Y en esa misma ronda, con otro axi mío, tiré una carta del tipo bicho, ¿sí? Esta carta le va a aplicar veneno al enemigo al que le pegue, ¿sí? Tiene que ser jugada sí o sí en cadena en ese mismo round con otra carta del tipo bicho. Si no, no va a funcionar. Bien, la próxima, se llama, también es espalda, se llama Bus Bus, Bas Bas. Y la carta se llama Bug Noise, ¿sí? Y lo que hace es aplicar ataque menos al enemigo al que le pega. O sea, le bajo un stack de ataque al enemigo al que le pego, ¿sí? Cuando uso esta carta, ¡pum!, le voy a aplicar un stack menos de ataque, o sea, que el primer golpe que haga, estando con este stack, va a pegar un 20% menos. Ya después va a estar pegando con normalidad. Bien, la próxima parte del cuerpo, que también es espalda, se llama Sandal. La carta se llama Bug Splat, ¿sí? La chancla, la famosa chancla. Y lo que dice es que va a pegar un 50% de daño extra cuando ataco a un bicho. O sea, si con esta carta le pego a un bicho, a un tipo bicho, irónico, porque es una carta bicho, que si le pega a un bicho, le va a pegar por un 50% de daño extra, ¿sí? Es un numerazo, ¿sí? Bien, la próxima parte del cuerpo, que también es espalda, se llama Scarab. La carta se llama Scarab Curse. Y lo que hace esta carta es que al axi al que le pegue, ¿sí?, con esta carta, durante dos rondas no se va a poder curar, ¿sí? ¿Qué significa? Durante esa ronda en la que le pegue y durante la próxima. No se va a poder curar con ningún tipo de cura, ¿sí? Ni con healings que no dañan, como por ejemplo Rosewood, que lo cura solamente, no se va a curar, ni con curaciones de ataque, de por ejemplo Anémona, que pega y cura, bueno, va a pegar, pero no va a curar, ¿ok? Durante dos rondas. Es una carta bastante heavy, que aparte la bufearon, porque antes era una sola ronda, ahora son dos. Bien. La próxima parte del cuerpo se llama Speaky Wing, ¿sí? También es espalda, la carta se llama Buzzing Wing, ¿sí? Y esta carta, si bien pega poco y pone poco escudo, tiene un dato muy copado, que es que al axi al que le pegue con esta carta, ¿sí?, le voy a aplicar frágil hasta que termine la ronda o durante un golpe. ¿Y qué significa esto? El estado de frágil hace que el golpe que le pegue, ¿sí?, cuando un axi está con el estado de frágil aplicado, cuando yo le pegue, le voy a sacar el doble del daño que le voy a pegar con la carta que le pegue a su escudo. O sea, si ponele un ejemplo, mi carta pega por 50, si él está con el frágil aplicado, cuando le pegue, tiene escudo, si no, no, al escudo le voy a sacar el doble de lo que saca en realidad el golpe en cuestión, ¿ok? Solamente durante un golpe, ¿ok? O hasta que se termina la ronda. Si yo no le pego, para la próxima ronda ya se le va a ir el frágil. Bien, ya acá pasamos a los cuernos. Esta parte del cuerpo se llama Lagging, la carta se llama Misty Rush, ¿sí?
es una carta que deben conocer bastante. Y lo que hace es aplicar velocidad menos al enemigo al que le pegue durante dos rondas, o sea, durante esa y la próxima. ¿Qué significa? O sea, le voy a bajar la velocidad durante dos rondas al enemigo al que le pego, ¿sí? Un stack de velocidad, o sea, 20%. Bien, la próxima parte del cuerpo, que también son cuernos, se llama antena, ¿sí? La parte del cuerpo, la carta se llama Book Signal, y lo que hace es esta carta es robarle al enemigo una energía cuando la utilizo en cadena con otro Book Signal. Ojo al piojo. Vieron que hace un rato expliqué la de Garish, esta, y que era en cadena con otra carta de bicho, puede ser cualquiera, pero que sea de bicho. Bueno, no. Esta es solamente con Book Signal. O sea, tendría que tirar Book Signal con un Axi y además con otro para que los Book Signal le roben energía al enemigo, ¿sí? Obviamente siempre y cuando se haya guardado energía, si no tiene, no le roba nada. Bien. Los próximos cuernitos se llaman Caterpillars, ¿sí? La parte del cuerpo se llama Grab Surprise. Y lo que hace es aplicarle miedo al enemigo siempre que cuando le pegue, él tenga escudo. O sea, si él se puso escudo y lo ataco con esta carta, le voy a aplicar Fear, ¿sí? El Fear ese que le voy a aplicar va a durar un solo turno, ¿sí? Un solo turno o un solo movimiento, ¿sí? Pero recuerden, para que se le aplique, él tiene que tener escudo. Si él no tiene escudo, le voy a pegar y no va a pasar nada, solamente lo voy a lastimar. ¿Bien? Los próximos cuernitos se llaman Pliers, ¿sí? La carta se llama Dual Grip, y lo que hace esta carta es generar un 30% de daño extra, ¿sí? De lo que pegue la carta, si al axi al que le pego se puso escudo. ¿Okay? Bien, los próximos cuernitos se llaman Parasite, la carta se llama Third Glance, ¿sí? Third Glance, y lo que hace es descartarle al enemigo de manera random una carta de su mazo. O sea, cuando yo le pegue a un enemigo con esta carta, de su mano, de las que le quedaron en la mano, de las cartas que le quedaron en la mano, de manera aleatoria le voy a sacar una, ¿sí? Se la voy a borrar. No se la robo y me viene a mí, obviamente. Se le borra a él y se le va al mazo de descarte, ¿ok? O sea, lo que hace es sacarle una carta al enemigo, borrársela. Bien, los próximos conos se llaman Leafback, ¿sí? La carta se llama Disguise, ¿sí? Es una carta gratuita que dice que genera una energía cuando la combino con una carta de planta. O sea, tengo que tirar esta carta y además con el mismo axi que tiré esta carta, tengo que tirar una carta de planta. Entonces me va a generar una energía. Si no, no va a generar. Yo tiro, por ejemplo, dos de estas, no va a generar nada, porque las dos son de bicho. Tengo que tirar esta y además otra de tipo planta con ese mismo axi con el que estoy tirando el mismo. ¿Okay? Y entonces voy a generar una energía. Acá ya pasamos a la boca, ¿sí? La parte del cuerpo se llama mosquito. La carta se llama Blood Taste, o sea, Blood Taste, ¿sí? Y lo que hace es gelearme, o sea, me cura al axi que está usando esta carta por el daño que genera la carta. O sea, me va a curar la misma cantidad de vida equivalente al daño que hago yo con esta carta. O sea, si yo tiro esta carta, ponele, ¿no? Ves que dice pega 80 y le pego y lo lastimo 80, bueno, me cura 80. ¿Ok? Bien. La próxima boquita se llama Pincer, ¿sí? Es una carta gratuita. La carta se llama Thunderclaw. Y lo que hace es parecido a... Es lo mismo que acá, que para así. Le va a sacar al enemigo de su mano, le va a borrar de su mano una carta. ¿Ok? No necesito combinarla con nada. Yo tiro esta carta, le borro una carta de su mazo. Bien, la próxima boquita se llama Cuteboni. La carta se llama Terror Chomp, ¿sí? Tal vez también la conozcan esta carta. Y lo que hace es aplicarle Fear, ¿sí? Miedo al enemigo por dos rondas, ¿sí? Por dos turnos, perdón. Que significa por dos movimientos, ¿sí? Al enemigo cuando la juego en cadena, ¿sí? Y acá también, con cualquier carta de bicho, ¿sí? O sea, si yo tiro esta carta, y además con otro de mis axis, cualquier carta de bicho, ¿sí? Esta carta va a aplicarle Fear al enemigo al que le pega, y este Fear dura dos movimientos. A diferencia del Caterpillar, que duraba uno, este dura dos movimientos. O
sea que va a errar dos ataques. Ojo, puede ser dos ataques que erra él, o si un Axidel hace dos movimientos, ya se le va a ir el field. Ojo al piojo, no tienen que ser dos movimientos de ese Axidel. Son dos movimientos en cuestión. Mismo puedo yo aplicarle el field, y si después tiro dos cartas más, se le va a ir. ¿Se entiende? Bien. La próxima boquita se llama Squirt It, ¿sí? La carta se llama Might Bite. Y lo que hace es adicionar, o sea, pegar un 100% extra de daño cuando la combino con otra carta. O sea, si yo tiro esta carta y otra más, ¿sí? En combo, va a pegar por un 100% extra esta carta. Está bien que no pega muchísimo, pero para ser gratis, la verdad que son 60 y si estás pegando una plata va a pegar más todavía. Bien. La próxima parte del cuerpo, ya pasamos a la cola, se llama Ant. La carta se llama Chemical Warfare, ¿sí? Y lo que hace es aplicarle Stench al enemigo al que le pego por un round, o sea, por ese round en el que le pegue. Stench es la famosa caquita que hace que mis Axis ignoren durante ese round a ese Axis, ¿sí? Y le peguen a los otros. O sea, si yo le pego al Axis adelante de todo con esta carta, le voy a aplicar la caquita y con el próximo Axis que yo ataque no le va a pegar a ese, le va a pegar al siguiente. ¿Sí? Está muy buena. Bien, la próxima cola se llama Twin Tail, la carta se llama Twin Needle, ¿sí? Es una carta gratuita que lo que hace es atacar dos veces, ¿sí? Cuando la combino con otra carta, o sea, si yo tiro esta carta más otra, esta carta va a pegar dos veces. También, muy buena porque también es gratuita. La próxima colita se llama Fish Snack, ¿sí? Fish Snack. La carta se llama Anesthetic Bite, ¿ok? Y lo que hace es aplicarle stun, ¿sí? A los enemigos del tipo agua y pájaro que me golpeen. O sea, si yo uso esta carta y me ataca un pájaro o me ataca un tipo agua, va a quedar stuneado para el próximo golpe, ¿sí? Algo que hay que aclarar y está buenísimo que sepan de esta carta. Solamente es uno por round que puede stunear. Si el enemigo, por ejemplo, tiene tres tipos agua, y me ataca con los tres, el primero va a quedar estuneado, ya después no, los demás no. ¿Se entiende? Es una vez que estunea. ¿Sí? El efecto es, se aplica una sola vez en esa ronda. ¿Sí? Si me tiró tres cartas, va a pegar la primera y va a quedar estuneado, la segunda la va a agarrar, ya la tercera va a pegar. ¿Sí? Si me tiró con tres Axis, porque tiene tres tipo agua, como dije, y me atacó con los tres, el primero, cuando pegue, va a quedar estuneado, pues ya los demás no se van a estunear. ¿Sí? Bien. Quedan tres cartitas más. También son colas, ¿sí? La siguiente se llama Gravelant, la parte del cuerpo. Esta carta la tienen que conocer y si no la conocen, los invito a que lo hagan. La carta se llama Numbing Lecretion, ¿sí? Y lo que hace esta carta es deshabilitar todas las cartas de melee del enemigo para la próxima ronda. O sea, cuando yo uso esta carta y le pego a mi enemigo, en la próxima ronda, ese enemigo al que le pegué no va a poder utilizar sus cartas de melee, que serían las cartas que hacen daño cuerpo a cuerpo, ¿sí? Las que no son de rango, las que son cuerpo a cuerpo, no las va a poder utilizar durante la próxima ronda. Esta carta es, la verdad, que la muerte. Bien, la próxima colita se llama Pupae, ¿sí? La carta se llama Grabsplode, ¿sí? Y lo que hace es generar un 200% de daño extra, ¿sí? O sea, va a pegar por un 200% de daño la carta cuando al utilizarla me encuentro en la cesta, ¿sí? O sea, lo que sí el Axi va a desaparecer después de usar esta carta, algo que quiero aclarar. Bueno, dice ahí igual, ¿no? Pero, o sea, ¿qué significa? La explicación. Si yo estoy en la cesta y uso esta carta, la carta va a pegar por un 200% extra. Y una vez que la termine de utilizar, mi Axi va a desaparecer, ¿sí? No importa si yo tenía 5 barras de Last Stand y solo usé esta carta, va a pegar el 200%, pero puede desaparecer, ¿sí? Es como el trueque que hacemos. Pega mucho, pero desaparezco. Bien. Y la última colilla se llama Thorny Caterpillar, ¿sí? La parte del cuerpo, y la carta se llama Allergic Reaction, ¿sí? Y lo que hace es pegar un 130% extra, ¿sí? O sea, va a pegar por un 130%, o sea, un 30% extra sería,
del daño que genera la carta cuando el Axial que le pego está debuffeado. O sea, si el Axial que le pego tiene algún debuff, cuando le pegue con esta carta, la carta va a pegar 130%. ¿Sí? Así que bueno, hasta acá fue lo que son las cartas del tipo bicho. Deseo que les haya gustado el video, que les sea de mucha utilidad. Y será hasta el próximo video. Los saluda de la boina, de la comunidad de Underworld Clan, como siempre. Y nos estamos viendo en la próxima. Bye.